Hi, hello guys. How are Hi, teacher. you? Hi. Hi Gonzalo. Hi Judith. Hi Galileo. Hi Rocío. Carlos. Very good. Dinora. Omar Alexander. Very good. Edwin and José Eduardo. Excellent. Hi, teacher. Hi, everybody. How are you? Fine. Your music is a little loud, Galileo. I'm sorry, I can practice. Oh, okay, very good. It is my way to practice. It's and your learn. Way to practice and to learn, I know. But I can think stuff. Yeah, all right, thank you, Galileo. Very good. Hi, Edwin. Hi, good night. Good evening, how are you? Very good. Excellent, very good, guys. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Cómo vamos con las tareas? ¿Todo bien? ¿Vamos al día? Al día. Excellent, Edwin, very good. Judith, yes, super. ¿Ya? Galileo, Gonzalo, Carlos Antonio. ¿Al día con las tareas? ¿Vamos bien? Yes, ma'am, but I have a comment. Yes. Yo tenía todas mis tareas al día, todos los días he estado haciéndolas, todos los días después de la clase. Sí. Pero me parece que el lunes las revisé porque vi el gráfico y me salía no proporcional a lo que yo había hecho. Y volví a revisar y me parecían como que no las había, algunas, no todas, como que no las había yo completado. Pero las volví a completar y no hay problema, pues los gráficos se pusieron a la par, pero sí, me parece. ¿Sí le pasó eso? Sí. Ok. Ok, voy a tomar. Sorry, Galileo. Voy a tomar nota al respecto, porque si no, no debería de pasar. Y ya lo había hecho, no tendría por qué haberlo vuelto a hacer. Pero yo revisé. ¿Cuándo revisó, Galileo? El lunes, si no me equivoco. Ajá, porque yo igual el lunes revisé y tenía todo al día. All right, pero sí. Déjeme. Ok, bueno, maybe yo me equivoqué, pero me pareció que no es, de hecho volví a repetir algunos. Ok, all right, ok. Bueno, déjeme igual tomar nota y comentar eso, oye, porque no debería de like, happen, all right, because you already did it anyway. All okay, right, thank you. Very good. Ajá, Sandrita. Hi, Sandrita. How are you? Carlos Alfredo, good evening. Excellent, guys. Very good. So, today is Thursday. Nos queda esta clase, tomorrow's class, and we finish week number 3, and then we will see each other next week, and we finish, okay? Super. Imagínense qué rápido, Sandrita. ¿Verdad? Super, super fast. You are, time is flying, and we need to take advantage of that. Very good. Si tienen su manual a la mano, por favor, sáquelo. Solo déjeme sacar el mío acá. Ok, ayer estábamos viendo el tiempo. ¿Se recuerdan del tiempo? ¿Ya? Y hablábamos de la forma de decir la hora. So we're gonna review. Ayer me quedó pendiente Sandra, ¿verdad? Que Carla fue. Carla fue, ¿verdad? Ajá, ya va a entrar. Ya le voy a decir yo. All right. En lo que esperamos y en lo que empezamos a ver el repaso de la hora, voy a empezar a tomar la asistencia. Solo déjenme. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Zulma, José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Thank you. Ya lo veo, José Eduardo. Very good. Thank you. Luis Alberto Ortega Linares. Okay. Gonzalo Valle Valle. Present. Thank you. Elmer Ubaldo present. Ramírez. Thank you, Gonzalo. Thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here, teacher. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith Monje Torres. Present.
Omar Alexander González Barrera. Present. Thank you, Omar. Dinora Alejandra Alfaro Correa. Present. José Galileo Barrera Hernández. I'm here, teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. ¿No ha entrado Carlita? Ana Judith Portillo Bautista. Present. Judith, ¿cómo sigue, Judith? Yesterday I was good. And today you're fine. Sick again. Oh no, Judith, I'm sorry. Okay. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Okay. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right. Okay, guys, very good. Okay, so you remember yesterday we were talking about the time. We were talking about time. And then we had that the form of expressing the time, all right? So remember that when it's an hour, and a specific hour, we're always going to say o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7, como sea, si es en punto, es o'clock, okay? Nos limitamos a decir, por ejemplo, 5 o'clock p.m., no. Or 2 o'clock a.m., no. Solo es 2 o'clock, all right? Sí puede decir 2 o'clock in the morning, all right? Pero no el a.m. y el p.m., that, we're not gonna use that, all right? Solo vamos a decir o'clock, cada vez que tengamos una hora exacta o una hora en punto. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, yo tengo ahorita las 8 y 7. Nosotros en español decimos las 8 y 7, ¿ok? In English, Sandrita, como no ha entrado Carla. Sandrita, si usted viera mi reloj, bueno, de hecho ya cambió y son las 8 y 8. Entonces usted me dijera, en la hora tradicional, Sandrita, me dijera, yo le digo, Sandrita, what time is it? Y usted me dice. Las 8 y 8. 22. Ajá. Sandrita. No, espéreme. La forma normal, Sandrita. Ahorita no me diga nada del tú ni del past. Ahorita no. Solo la normal hour. Vaya, serían las 8 y 10. Ya, vea. En todo no, lo que son pensé. Las 8 y 8 8, 8, 8 y 10. Nada, son las 8 y 8. Serían 8. Ya cambió a las 9. Ay, no, teacher, es que me confundo toda. No, pero ahorita es la hora normal, Sandrita. Entonces vaya, dijéramos A ver, José Eduardo le va a ayudar. No se preocupe, Sandrita. Ajá, José Eduardo. Mala persona. sería... It's 9:10. No, porque no son las 9:10. Ya tienes ganas de terminar la clase. 8 y 9. No. 18. Acuérdese que del 1, del 01 al 09, vamos a decir it's, en el caso que todavía fueran, pero ya cambió la hora, fueran las 8 y 9, decimos it's 8:09. All right. O decir, si fueran las 8 y 5, que ya no son, pero igual. 8:05. Esa es la norma, la hora normal. Del 1, del 01 al 09 es O. Alright? O 1, O 2, O 3, O 5, O 7, O 8, O 9. Cuando ya llegamos a las 10 para allá, ahorita son las 8 y 10, decimos it's 8:10. Y no tenemos que decir it's 8:10 minutes. No, los minutes no se menciona. Yo solo decimos it's 8:10. Okay. Hola, hola.
Okay, teacher. Okay. 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 Helada y estaba hablando solita, pero creo que no, estamos bien. Okay, so it's 8:10. Yeah. All right. Ahora, como ya entró Carlita. Hi, Carlita. Hi, teacher. How are you, Carla? I'm fine. Excelente, Carlita. La vamos a, ya la ponemos aquí en asistencia igual que a Beatriz. Very good. A ver, Carla, si ahorita fueran las 8:15, faltan 4 minutos, pero no importa. Dígame la hora de las dos formas, la tradicional y la otra que aprendió ayer, Carla. Ay, en serio. A usted la estaba esperando, Carla. No me puedo los números en inglés, teacher. Ya los vamos a ver, no se preocupe. Espéreme, solo déjeme ver porque no. Mi cerebro no mucho. Ahorita, teacher. Le soy sincera, me cuesta mucho la hora. Si son las 8:15, dice. Sí. Es 22:00. No sé, 22:00. No, acuérdense que ayer decíamos que los minutos van a ser primero. De hecho, ahorita faltarán 45 para las 9, 45 to 9, en el caso que quiere dar toda la vuelta del reloj. All right, 45 to 9. Pero podemos decir nada más, it is 8:15, o podemos decir it is 8:15. Ok, acuérdense que los minutos van a ir primero. All right, very good. A ver, necesito que me hagan en su cuaderno donde estén copiando la clase, 5 relojitos. O sea, haga el círculo y ponga 12, bueno, la hora, ponga los números sin las horas, sin las ni la horaria ni la otra. No le ponga agujas todavía. Yo le voy a decir qué hora va a poner. 5 relojes. Me avisan cuando terminan. Yes. En el caso de la hora militar, ¿cómo se pronunciaría? Esa es la de las 13, las 14, las 15, ¿verdad? Yes. It's a 15 hour. I think it's the 15. No sé, Omar, por Dios, sabe que no sé. Oh my God, I don't know. Teacher. Yes. Teacher, it's like, for example, 12. It's 12:15. It's 13:15. No, 1,200. Are you serious? Yeah, it's like we see
la escritura, así como vemos la escritura, así se pronuncia. For example, la 4 p.m. Is 1600, las 4 de la tarde. ¿Y si son las 4 y media? 1630. ¡Ay, qué feo! ¿Really? 430. Yeah. No, really, Galileo. Pinky promise. I promise you. Ah, vaya, yeah, Omar, ok. Acabo de aprender algo nuevo. Oh my God. It's for exactly time. In the. I'm sorry. Okay, interesting. Ah, vaya, Omar, ya le contestó el compañero Galileo. Yo no sabía. Thanks, Galileo. Thank you, Galileo. Very good. I learned something new today. Super nice. You're welcome. Cool. All right. Very nice. Interesting. Okay. Finish the clocks. Ya los hicieron. Quiero ver. Póngame el cuadernito así o el papel. I want to see if you finished. Yay, Sandrita. Very good. Thank you. Ay, qué obedientes son todos. Very good. Thank you. Excellent. No sé, hay relojitos cuadrados, rectangulares, redondos. Very nice. Para los gustos los colores. And triangle ones. All right, very nice, cool. Okay, number one. Espérame, voy a poner yo la hora aquí, si no se me va a olvidar. Number one. Give me one second, guys, please. All right, ready? Number one, it is 20 to 4. Solo lo repito una vez más. It is 20 to 4. Okay, clock number two. It is 8:25. 8:25. Number three. It is 10 to 11. 10 to 11. Number four. It is 11:15. 11:15. Number five. It's 3:25. 3:25. It is 3:25. Okay. A ver, repito el number one. Just double check what you have. Number one, it is 20 to 4. Okay?
Number two, it is 25 past 8. Number three, it is 10 to 11. Number four, it is 11:15. And number five, it is 3:25. Yeah? Okay, a ver. Edwin, number one, yo le dije 4:20. Dígamelo en la hora normal. ¿Qué horas son entonces? What time is it? It's 3:14. 14 or 40, Edwin? 40. Mm-hmm. So, lo tuvo que haber quedado 3:40, ¿verdad? Las 3 y 40. 40. 22:40, yes, very good, thank you. All right, Carlos Antonio, number two. Yo les dije 8:25. En la hora normal, Carlos Antonio, what time is it? It is 8:55. No, 8:25. 8:25. 25. Escuché mal. 8:35. It is 8:35. 25. It is 25:25. Ajá. 25. Entonces. Exactly. Entonces, la otra sería, it is 8:35. No, 25, igual. Porque pasaron 25 minutos de las 8, o sea que son las 8:25. Ah, perdón, escuché que dijo que habían pasado 25. No, que faltaban 25. Ah, no, pasaron 25. Past 8. Yes. All right. That's okay. Yes. Very good. Yes. Sandrita. Okay. Thank you, Carlos. Very good. Sandra, yo le dije it is 10 to 11. O sea, ¿qué son? What time is it? 10 to 11. La tercera, ¿verdad? Yes. Number three. It is 11. Segura, Sandrita, míreme, la hora yo le dije 10 to 11. Ah, ok. 10 to 11. Entonces sería 11, it is 11, 20, 10 to. Sandrita, it's 10 to 11, si faltan 10 a las 11, o para las 11. Okay. Uh-huh. Sería, it is 11. No. A ver, Luis, por ahí estaba Luis Alberto, ¿cuál sería la hora, Luis Alberto? Ayudémosle a Sandrita. Bueno, a mí me quedan como que serían 10:50. Muy bien, las 10:50. Ok, Sandrita, thank you, Luis Alberto. Sandra, nos queda ahí. Acuérdense que yo le dije 10 to 11, 10 a las 11. Quiere decir que son las 10:50. 10:50, ok. Yeah, ok, very good. Rocío, number four, Rocío, yo dije 11:15. What time is it? It is 11:15. 11:15, very good. 11:15, very good. Okay. Cuando regresamos a la hora normal, si decimos 15. All right, it is 11:15. Very good. Thank you.
A ver, Elmer, number 5. Yo les dije 25 to 3. Ouch. Oh. What time is it? It is 3. Elmer, what time is it? 25 to. It's 2:25. 25? Dijo 25 to 3. Entonces 25, me va a quedar 25 to 3. Entonces serían 2:35. Yes, 2:35. Yes, 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 you're right. Yeah, 2:35. Very good, Edmund. Very nice. Okay. All right. This is what we're going to do. De repente vuelvo y repito. Yo sé que a unos no nos cuesta mucho, pero a otros sí. All right. Y de repente no cae mal la práctica. Okay. The more we practice, the better we become. Okay. So that's something that you need to keep in mind. Hágame un favor. Ahorita necesito que. Van a hacer dos cosas. Enumere 5 horas. All right, así como se lo voy a enseñar yo aquí. Está en mi cosito. All right, so I write number 1 y puse la hora aquí, pero así se la dije yo. All right, yo le puse la hora aquí, no, eso era para referencia mía. Entonces, usted ponga 5 horas, cualquier hora que usted quiera. A ver, si quiere poner las 10:20, las 2:55, no importa, menos la o'clock porque es muy fácil. Ok, 5 horas. Y se la va a decir a su compañero o compañera de la forma larga, en el sentido de usando past o usando to. ¿Ok? Entonces quiere decir que van a enumerar 5, así como 1, 2, 3, 4, 5, y ahí usted copia lo que usted le va a dictar a su compañero y abajo haga otros cinco relojitos, porque usted va a decir y luego le van a decir a usted. Okay? Yeah, guys, you understand? Entonces, piensen ahorita en las 5 horas que usted le va a decir a su compañero y abajo de eso haga 5 relojitos ya listos para cuando esté trabajando en su grupo, cuando se lo dicten a Carlos Antonio, él va a hacerlo, lo va a dibujar en sus 5 relojitos, ¿okay? Y luego se van a ir ayudando a ver si es cierto. ¿Qué era la hora que escucharon? ¿Okay? Me avisan cuando hayan terminado tanto el listado como los relojes. Rocío, si gusta, tiene su... Ok, very good. Y luego, para poner... Sí, es que el...
finished with el listado y los relojitos? Yes. Okay. Entonces, los voy a mandar igual a los grupos. Y la idea es, yo estoy trabajando con Carlita, entonces yo decidamos quién va primero, Carla, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, si yo le voy a dictar a Carla, no le van a dar la hora fácil, ¿verdad? No le van a decir, it's 8:10, porque eso es así como muy fácil. Le van a decir, it's 8:10, o sucesivamente. Y Carlita lo va haciendo en los relojitos y luego se revisan para ver si esa es la hora que era. Y luego, Carla, usted me dictaría a mí, ¿ok? All right, guys. Thank you. No, que es que esto es trampa. No, Sarita, es que Carlita no, and Galileo together. No. No. Teacher nos hizo un favor porque sí, de verdad, pero yo no lo hago. Curioso, en teacher, serio. Es que íbamos a tomar un repaso de un minuto antes de hacer la tarea. No, sí, está bien, súper. Súper. Okay. Carlita, Sandrita, ¿ven la pantalla? Sí. Ok. Primero, lo primerito que tenemos que hacer es conocer el reloj, ¿verdad? Porque generalmente usamos digital. Generalmente usamos digital, pero tenemos que conocerlo. Que el 2 está en medio, el 6 está abajo, el 3 está a la derecha y el 9 está a la izquierda. Luego se dividen. Entonces, 1, 2, 3, 4. En este tipo de relojes, no importa si es AM o PM, siempre va a marcar la 1 y 20, por decirle algo. Obviamente la 1 y 20, si está el sol arriba, es de día, y si está el sol oscuro, escondido, es de noche, ¿verdad? Eso es simple lógica, pero siempre va, no va a decir PM ni AM, ¿verdad? Entonces, se divide en dos partes, en dos cuadrantes. Aquí está un cuadrante a la derecha y un cuadrante a la izquierda, ¿lo ven? Los colores. Sí. Ok, el cuadrante de la derecha comprende de las 12, 1, 2, 3, 4, 5 hasta las 6. ¿Verdad? En el caso de que la hora sea exacta, las 12, la 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vamos a decir 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, etc. Entonces, yo creo que después podemos decir 7 p.m., o'clock, 8 p.m., pero ese es otro rollo. Ahorita veámoslo así. En el segundo cuadrante, ok, en el primer cuadrante están los números del 1 al 5, la derecha. Entonces, la hora, si digamos la aguja de la hora, que es la pequeñita, eso también es importante. Este tipo de relojes tiene dos agujas. Una aguja pequeña que señala la hora y una aguja larga que señala los minutos. Entonces es importante tener bien claro eso. Entonces, si la aguja pequeña señala el 11, por ejemplo, está diciendo que son las 11 las 11. Y la aguja larga está señalando el 5, entonces decimos son las 11 horas con 5 minutos. Con 5 minutos. Ajá. Eso es lo primero que hay que aprender, porque si no, pues ahí es donde nos confundimos. Al menos yo sí entiendo los relojes estos análogos, ¿verdad? Yo los entiendo.
pero mecánicos. Ah, pero yo me pongo los números del 1 al 10, ya de ahí del 11 para allá, yo decía antes 21, 22 y nada que ver. No, solo es 11 y 12, nada más, ay, 11 y 12. Bye. Entonces, okay. Yo ahí sí lo... Sí, pero vamos a aprender, pues de hecho es un repaso para mí, yo no soy muy rápido para pensar. Pero bueno, el cuadrante de la derecha dice minutos pasada la hora. Minutos pasada la hora. Así de fácil, minutos pero pasada verdad, la hora. Pero verdad es que aquí es al revés. Primero decimos, por darle un ejemplo, 22 aquí está, por ejemplo, aquí diríamos 5 minutos pasada y nos vamos a ver la agujita pequeña. ¿Dónde está la agujita pequeña? Ah, la agujita pequeña señala el 10, digamos, aquí. Entonces, y la aguja larga aquí. Entonces, 5 past 10. ¿Verdad? Si la aguja de los minutos señala aquí y digamos, digamos, la aguja de los minutos señala el 2, la aguja grande. Y la aguja pequeña señala el 1. La aguja pequeña señala la hora, que es la 1. Y la aguja larga señala los minutos, que serían 10 minutos. Pero como la teacher dijo que empezamos siempre con los minutos, entonces diríamos 10 past 1. Teacher, ¿es así, teacher? 10 past 1. Si la aguja de la hora estuviera en el 1 y la aguja de los minutos estuviera en el 2, sería 10 past 1. Sí, 10 past 1. Entonces la clave, Carlita y Sandrita, es ver. La aguja pequeña señala la hora y la aguja grande señala los minutos. Okay. Vamos a empezar siempre por la aguja grande. La vista hay que tirarla a la aguja grande. Entonces, si está en este cuadrante, la aguja grande, en cualquiera de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ahí directo, vamos a ir, está en el 5, 5 pas, y nos vamos a ver la aguja pequeña donde está, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que si yo quisiera decir que son las 8 y 20, digamos, okay. Sería 20 past 8. ¿Y cuál otro dijo? Las 8. 8. Ajá, si fueran las 8 y 20. 20 past 8. Ajá, exactamente. Por ejemplo, yo he puesto en mis 5 relojes que dijo la teacher, he puesto las 7 y 30, o sea que sería 10 past 11. En este caso sería half past, es como decir la mitad de la hora. Half past 7. Las 6, las 7 dijo. Entonces ese sería como el equivalente como un 30. Sí, exacto. Que sí. Exacto. Entonces yo puse 7:30, half past 7. Half past 7. Exactamente, Carlita. Ajá, ya ve. Vaya, y ese sería si está usando la aguja, si la aguja grande de minutos cae el cuadrante derecho. ¿Ya? Pero si la aguja grande de los minutos cae en el cuadrante izquierdo, si lo estamos viendo de frente, entonces si cae aquí la aguja grande está señalando minutos. Entonces, ahí nomás decimos 22. O sea, 20 a las. Ajá. 20 a las. Y vamos a ver la aguja corta que está señalando la hora. Ahora sí, Sandrita. Ok, sí. De hecho, esto es un repaso para mí, teacher, porque yo soy algo duro para esto. Mentira. ¿Verdad? Sí, de verdad. Mentira, modesto. Vale, entonces, si la aguja pequeña, siempre, de acuerdo a la lección de la teacher, siempre vamos a empezar con los minutos. Con los minutos. Con la aguja larga. O sea, exactamente, con la aguja larga. Es lo primero. Nuestra mirada va a la aguja larga, minutos. Si está a la derecha, vamos a decir pas, los minutos pas. O si está en la izquierda, la aguja larga, vamos a decir
los minutos. Two. Ok, bueno, démosle pues. Ok. Excelente, Sandrita. Ah, me gusta esa actitud. Gran tronazón de hueso. Okay, qué galán, qué hueso. Ah, bueno. Vaya, démosle. Ok. Dele, Galileo. Yo... Vamos a ver si es cierto, si entendimos la explicación. Okay, de media hora que ha hecho el pobre Galileo. No, no, no. Ok, este half as ten. Half past ten. ¿Qué? Media hora a las 10. No, las 10 y media. No, pasada. Ajá, pasada. 10:30 sería. Half past ten. Ok, the other one. 25 past 4. 25 past 4. Okay, esa es la número 2. 25 past 4. 25 past 4. Okay, the other one. A quarter to 8. Perdón. A quarter. Ah, a quarter. Ajá. A quarter to 8. To 8. A quarter to 8. Okay. Five. Hola Gonzalo, no se logra ingresar, no logra ingresar a un grupo. No, fíjese que en el momento que usted iba a hacer los grupos, este me sacó el programita, entonces me quedé afuera. Ok, ¿y quieres que intente enviarlo o mejor le ayudo yo con la hora? Si hay tiempo, si gusta me puede enviar y si me quiere ayudar, con gusto también le escucho. Si gusta, intentemos mandarlo a un grupo. Y si no, me voy a quedar yo aquí para ayudarle, oye. Ok. Ah, pero no me da, pero permítame. Mire ahorita, Gonzalo. Ahorita intento.
Carlos Antonio, did you finish? Yes. Yes, all right. Carlos Alfredo, too, finished? Yes. Excellent, very good. Okay. Rocio, were you able to finish everything, Rocio? I can hear you, Rosy. Lo de los otros dos compañeros, sí, las he escrito, solo me faltó dictarles a ellos. Ah, okay, okay, but you practice, very good, all right. Sandrita, Carla, finished? Solo yo falté, teacher. Okay, Carlita, no se preocupe, ya va a haber más tiempo. All right, José Eduardo, Ana, Beatriz, Judith, finished? Yes, we do. All right, very good, thank you. Elmer and Luis Alberto Omar finished, and Dinora also. Hi, Luis Manuel. Excellent, Luis Manuel. Yes. Yes, finished. All right. Was it difficult or not so much? No, right? No. A little bit, all right? Yeah. Yo sé que a uno no le cuesta mucho, pero it's to practice. Very good, to practice. Okay, guys, very good. So, no es que vamos a olvidar la hora, pero vamos a ver otras cosas que van de la mano con la hora, okay? So we talk about prepositions of time. Solo déjeme aquí ver algo del manual. Preposition. Yeah, prepositions of time. Eso vamos a ver ahorita. Casi, okay. Okay, veamos. Les voy a compartir el manual y luego voy a compartirles la presentación de PowerPoint. So here we have, for example, how to use prepositions of time. Entonces tenemos three prepositions in English, all right? For time. So we have on, in, at. Okay, so we have three prepositions. Muchas de estas, bueno, de hecho las tres las podemos usar también para prepositions of place. Pero no quieren decir lo mismo, all right? Y ahorita no las estamos usando como preposiciones de lugar, sino como prepositions of time. Okay, so here we have on, we have in, and we have at. On lo vamos a usar como, por ejemplo, Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. This is on. In, vamos a usarlo con in May, in 2018, in the summer, in the morning. Y at, vamos a usarlo con at 2:30, at noon, at night, at midnight. Okay, so here we have these three prepositions. Ahora, se los voy a desglosar de otra forma, donde se puede decir, ah, ok, entonces yo tengo que saber que el on lo voy a usar para esto y esto y esto, right? Lo mismo con in y lo mismo con at. Y luego vamos a regresar acá y vamos a hacer ese ejercicio. A ver, tenemos esto de aquí. Déjeme ponerla al principio. Okay. So here we have, guys. We have at, on, in. Las mismas tres prepositions of time that we have in the book. Okay. So here we have. Miren lo que tenemos que poner atención. Aquí está como del otro lado. At, in, on, pero es lo mismo. Okay, so at. ¿Cuándo voy a usar at? Voy a usar at cuando tengo, por ejemplo, hora exacta en el sentido de hora reloj. Las 10 y cuarto, la 1 y media, las 2 y 35, las 6 de la tarde, las 8 y media. No importa, siempre voy a decir at. For example, you're going to say, I have an English class at 8 p.m. My class finishes at 10 p.m. Entonces, cuando hablamos de una hora, usamos at. No usamos in y no usamos on. Cuando es un momento del día, por ejemplo, cuando es el momento del día, pero en la noche, solo voy a usar at night. No digo in the night, digo at night. Ok, y esa es una excepción porque el morning y afternoon sí lo ocupo con in. Ok, pero cuando usted dice, usted tiene clase en la noche, usted dice, yes, I have a class at night. No dice in the night.
dice at night, ¿ok? Cuando hablamos de noon, que es mediodía o media tarde, all right? Cuando hablamos de medianoche, también voy a usar at. At noon, ¿a qué horas almuerza? I have lunch at noon, ¿ok? ¿A qué hora se durmió ayer? Oh, I went to bed at midnight, a medianoche, ¿ok? I read a book at bedtime, ¿ok? Leo un libro o una revista a la hora de dormirme, ¿verdad? At bedtime. Cuando usted se levanta, por lo general nos levantamos bien temprano y decimos I wake up at sunrise. All right, or you say, I finish my job at sunset. Cuando tenemos eso es bien específico, usamos at. Si usted algún día va a Inglaterra, all right, ahí o las United Kingdom, all right, o ahí ellos para decir weekend ocupan at. Pero en Estados Unidos decimos on. Ok, ya lo vamos a ver. Ahora, lo importante de acá, todo, obviamente todo eso es importante, pero lo que necesito que resalte es esto, y quiero que lo anoten bien y lo pongan de color rojo. Cuando tenemos horas exactas, voy a decir at. Hora exacta me refiero no solo a 10 o'clock, o 1 o'clock, o 2 o'clock, o 3 o'clock, me refiero de la hora reloj. ¿Ok? Y la otra que es súper importante es at night. Esas dos son bien, que se me quedó saliendo. Esas dos son bien importantes, all right? At night. ¿Ok? El, cuando tenemos aquí, hablamos de esta. Oops. At night y at 10:30, ¿ok? Obviamente lo demás es importante, pero esas dos son como que resaltan. ¿Cuándo vamos a usar in? Todos los momentos del día excepto night, porque ya vimos que night lo vamos a ocupar con at. Pero usted me dice, teacher, I work in the morning. All right? I work in the afternoon. I work in the evening. All right? Entonces usamos in. Quiere decir que vamos a usar in para momentos del día excepto night. ¿Ok? Lo vamos a usar para meses del año. In January, in December, in May, in June, in July. Para meses del año. Para estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno, in. Para las estaciones del año, in también. Para los, para el año. Usted dice, ah, yo nací en 1900, no le voy a decir. All right, in 1990, all right. Cuando hablamos de décadas, en los noventas, en los ochentas, in the 1990s, en los 2000, in the 2000s, all right. En los setentas, in the 70s, y se fija después de la década acá, tenemos una S, que quiere decir que cubre de 1990 a 1999, in the 1990s, ok. Y la otra es cuando hablamos de minutos, en 5 minutos, ¿a qué hora va a empezar la clase? En 5 minutos, in 5 minutes, in 10 minutes, all right, usamos in. ¿Cuál es lo importante aquí? Todo, de hecho, pero la que necesito que recuerden mucho es para meses del año y para año específico, all right, de eso sí necesito que se recuerde, igual que espacios de tiempo durante el día, exceptuando night. Ok, luego pasamos a on. ¿Cuándo vamos a usar on? When are we going to use it? When you talk about days of the week. On Monday, on Tuesday. I have a class on Monday at 8 o'clock. Ok. Cuando se le antepone al momento del día, el día, vamos a decir on Monday morning. On Tuesday afternoon. Si solo dijéramos afternoon, usamos in. Pero como le estamos anteponiendo el día de la semana, ¿ok? Puede decir on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, ¿ok? Cuando usted me dice, teacher, en mi cumpleaños voy a ir a la Ruta de las Flores. On my birthday, I will go to Ruta de las Flores.
On a holiday, que ya se aproxima la Semana Santa, on a holiday, I will go to the beach. On Christmas Day, all right, on May 5th. Okay, on time, on the weekend. Ahora, también usamos on no solo para el día, sino que para fecha completa usamos on. Entonces usted dice, I have a test on Friday, March 20th, por decirle alguna fecha. Cuando es fecha completa voy a usar on. Okay? Yes, guys? Why don't you use in vacation? Mm-hmm. Because I think that is almost the same than summer and all the seasons. Yeah, but I guess they take it as a longer, like a period of time. That's why they don't say in vacation. You usually say on vacation, I will go. Okay. Mm-hmm. All right. Very good. Okay. Questions, guys. Thank you, Bea. Do you have any other questions? The other students. Son como varias cosas que hay que recordar, but it makes sense. Okay. You need to remember these things. Sure. Yes, Luis Manuel. And we can say on the weekend, or we can say on weekend. On the weekend. On the weekend. On the weekend, yeah. For example, you say, okay. Teacher, I work on the weekend. No, you don't say I work on weekend. You say I work on the weekend. Mm-hmm. Okay. Very good. Teacher. Yes. Pero estos entonces serían, yo en inglés no puedo preguntar. Ajá. Esto sería para los tiempos entonces, ¿verdad? Solo que, sí, por ejemplo, la hora, mes, día, sí, ¿verdad? Todo relacionado con tiempo, exacto. Momentos del día, días de la semana, meses, año, todo relacionado a tiempo. Uh-huh. Ah, okay. Entonces, no a todo le va a poner in, ¿verdad? O no a todo le va a poner on, o no a todo at. No, que es como usarlas como con lógica, ¿verdad? Sí, sí, de repente in y on nos da un poco de problema porque nosotros en español decimos en, y para, es como que en, oh, no sé, el lunes, en el lunes, no sé, es como diferente, pero ya, yeah, it's in and on. Uh-huh. Okay. Ok, voy a mover aquí. Sure. Yes, Galileo. I have a question. Ajá. About the okay. In on, mm-hmm. say May 5, mm-hmm. but you said the TH, meses del año, pero es fecha, Galileo. Ah, pero, ajá, exacto, pero May es mayo, sí, uh-huh. Pero como lleva el 5, ya lo consideran fecha. Okay. Entonces, exacto. Cuando ya hablamos de fecha, usted me dice, my birthday is on, por decirle el mío, my birthday is on June 24th. All right? A pesar que June es un mes y dijimos que los meses van con in, pero como va como fecha completa, lleva día y número, o no, no día y fecha, entonces lo se usa con on. Podría decirse que in es general. En el caso del mes, y on es específico. Sí, porque ya lleva más, como más detalle, porque ya lleva una fecha. No solo es, yo le puedo decir, my birthday is in June, pero no le digo cuándo. Ok. Uh-huh. Yeah, okay. Very good. Excellent. Veamos aquí, vamos a ver si vamos entendiendo acá. A ver, yo tengo, solo voy a quitar esto de aquí. Oops. Ok. Yo tengo June, all right. A ver, tengo este aquí. It's 9 o'clock. Voy a usar at, on, or in, guys, for 9 o'clock. On. ¿Cuando tengo at. La hora específica? At. Very good, at. And what about June? On, in, or on, in, or at? In. In. June, exacto. In. All right, in June. Cuando acuérdese del mes del año, es in. Hora de reloj es at, ¿ok? Vamos a ver la otra.
y luego tomo asistencia. Uy. 1999. Ajá. Yes. En el caso anterior, yo lo vi fácil porque dije at en el caso del reloj. Yo dije at porque relacioné las 9 de la noche y cuando es de noche siempre va at. Pero entonces si es una hora específica, sea día o noche. Sí, no importa. Va el at. Sí. Usted me dice, yo empiezo el trabajo a las 6:30 de la mañana. I start work at 6:30. Okay. All right. Yeah, very good. All right. Nice. Veamos aquí. Estamos en esta segunda. 1999. In, on, or at, guys? In 1999. Yes, very good. Monday. A ver, pobre Garfield ahí. Monday, in, Monday, on Monday, or at Monday? On Monday. All right. On Monday. Very good. A ver, una más y luego tomo la asistencia. Very good. Then we have, it's 4 p.m. Uh-huh. 4 p.m.? At 4 p.m. Very good. And the morning? In the morning. In. All right. Very good. Voy a dejar de compartir ahorita para tomar la asistencia. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Thank you. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Thank you. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Thank you, José. Luis Alberto Ortega Linares. Present. Thank you, Luis. Gonzalo Valle Valle. Present. Thank you, Gonzalo. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Thank you, Elmer. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Thank you, Omar. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Judithita. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Hola, Judith. Ok. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Hey, teacher, I'm present. Thank you. César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good, guys. Let's continue here then with what we're presenting. Okay, sigamos entonces en esta. Ajá. Esta aquí. In. At night. At night, ¿verdad? Y si fuera un medianoche, usted dice at midnight. July 4th, ajá. On. Very good, porque estamos hablando de fecha exacta. On July 4th, very good. Oops. Ok, ese es igual como un repaso o un review de, o un summary más bien dicho, de lo que estamos viendo. At 4 times of the day. All right, class starts at 9 a.m. We'd finish at 11. Entonces, es el times of the day es 9 y 11 de la mañana en este caso. All right. On for days and dates. I go to college on Monday. I'm going to London on the 26th of September. On the 26th of September. Or on September 26th. Usted ocupa el on. Okay. Luego tenemos in for months, years, and seasons. My birthday is in October. Solo es el mes del año que estamos mencionando. I was born in 1978. August is in summer. All right. Now, vamos a hacer un par de actividades y es donde necesito que empecemos a ver para trabajar juntos. Okay. Tómemele foto a esa. Prepositions of time. Okay. Tiene las tres columnas acá, at, in, on, y aquí tiene varios elementos.
¿Dónde va a poner the morning? ¿Dónde va a poner 10:30? Usted vaya viendo ahí con su compañero. Tómeme la foto a esto, porfa. Ok. Finish. Yes. Ok. Tómele foto a esta también. Ahorita vamos a hacer tres fotos. Se van a sus grupos, lo hacen, revisamos y hay otras actividades por ahí. Solo voy a quitar esto porque creo que no lo logran ver. A ver, finish that picture. Finish, finish. Termine esas ahí. Ok. La idea es, obviamente, es ir ayudándose, ir leyendo e ir haciendo el trabajo juntos. Solo déjeme ver una cosa. Ok, so that's the idea. Vamos a ir, vamos a trabajar en esto. Regresamos, revisamos y luego hacemos las otras actividades que están por ahí. Let's go, guys. Siempre en los mismos grupos.
Yes. The winter. Creo que va ahí, ¿verdad? The winter. In winter. Winter. On Sunday, ajá. Sunday es on Sunday. February es in February in. Ajá. Yeah. Inglés, half past ten. Vale, trabajemos bien con sí. Ahorita. Entonces, Galileo, se tiene que poner más atención en clase, Galileo. Sí, pero entrar y empezaron a hablar de otra cosa. No. No. Half my, past ten. My. Yes. At. At, ¿verdad? 10:30. My 5 sería on. May 5. Yes. Five, es se te pone cuando se te pone el día. Por último. La fecha. Sería okay. On. On. On May 5. Summer in. Summer. In summer. Summer. Estamos dentro de una temporada. In summer. No, es summer. Más, sí, son, sí, más. Como me dijo Sandrita que era temporada. Summer. Estación. Estación. In summer. On Sunday. What? Sunday. Sunday sería on. On días. De la semana, exacto. On Sunday, sí, Carlita. February in. February. February is in. In. Uh-huh. In. Yes, in February. Estamos dentro de un mes, pero no tenemos fecha exacta. A weekday. A weekday. Día de la semana, ese es. On. Semana para fechas completas, día de la semana. Sería on. On. On week. On a week. On a week. Okay. The afternoon. Midnight. Medianoche. Ah, sí. Sería at. At midnight. Yeah. Teacher. Midnight is at, really? Okay. Yes, Galileo is at. The afternoon. The afternoon in. The afternoon in. Okay. Todo momento del día, excepto night. Yes, in afternoon. Carlita, your baby's sleeping, no? Yes. Ay, venga. Ve la luz cuando se duerme. Sí, porque me pongo a hacer las cosas de ella. No se le ha agarrado estarse durmiendo a las 11, 12 de la noche. Wednesday evening. Evening. Wednesday's evening is on. On. Día de la semana. Mm-hmm.
On Wednesday. Wednesday evening. Miércoles en la tarde. Miércoles tarde noche. Tuesday afternoon. On. Oh. Winter. ¿Qué es winter? Día de la semana. Es winter. Tuesday afternoon, I think, is on. On. Mm-hmm. ¿Y winter qué es? Winter. Invierno. Oh, sería una estación, sería in. Season. Sí. Ya, teacher, ya me dejaron estas chicas, mire. Ya me quedé atrás. ¿Por qué, Galileo? ¿Por dónde van ellas? Por Tuesday afternoon y ellas van por winter. ¡Muy qué eres! Yeah. El alumno supera al maestro. No, in winter. Okay, the evening. The evening. The evening is in the evening. In the evening. Yes, in evening. Evening. The weekend. Okay, the weekend, on. Día de la semana, weekend. On. We can on the go weekend. On, pretend. Sí, day by day. Es on. On the weekend. Weekend. Sí, okay. On the weekend. Te pone nice. El día a la semana para fechas completas, de meses del año, estaciones. On the weekend, ¿verdad? Sí, on the weekend. In the night. No. At night. Dijo la teacher que siempre que sea noche. Night, ajá, noche, ah, o cuando noche. Noche. Medianoche. Ajá, u hora, at exacta. Night. Pero night es 9, ¿verdad? Night es noche. No, night. Es de noche. Ah, sí, es de noche. 9 es 9 con N. 9, Nine. Es cierto. Noche. Ok. Es que como en el trabajo solo hay unos correos. Good afternoon, good morning. Ajá, exacto. Never write down night. Ajá. Ok. For autumn. All. Esto es este primavera, ¿verdad? No, ¿qué es? Dice. Otoño. Otoño. No, sería in fall. In fall. For autumn. Some people say fall or some people say autumn, and it's the same. It's the same. Okay. Yeah. In fall. Entonces sería in fall. In fall or in autumn, yeah. Spring is a season too. In spring. Perdón, 2013 es in, exactamente. Perdón, spring. Spring is in. In. Teacher, in this case, si usted lo ve como está, se dice las 2013 horas. Pero la pregunta que hace el compañero es cómo se ve. Solo que aquí se omiten los dos puntos que lleva después del 20, a las 20 y 13. Se omiten esos dos puntos y dice las 2013 horas. So 2013? Yeah. Really? Yeah, es por exactitud, porque ahí no queda la duda. Si dijo las 8 y 13 de la mañana o me dijo las 8 y 13 de la noche. Entonces, okay. Si usted dice 2013, usted está segura, son las 20 y 13, las 8 y 13. Oh. Por esa es la razón que se usa eso, sí. I didn't know that, Galileo, seriously. Yeah, it's really interesting. It's for more exactly time. Right, yeah. Ya ven, niñas, que también a mí me enseñó algo Galileo ahora. Super.
Líder, interesante. Ok. Holiday. Holiday. General. Holiday. Día de la semana. Fechas completas. On holiday. Let me see. Monday morning. In Monday morning. On. Día del año. Cuando se te pone bien. On Monday morning. Sería in. On Monday morning es. Y la otra es in the 1990. My best time. Época, no sé cómo se dice época, teacher. You can say epoch or you can say time. Ouch. Ah, okay. My best time. Sería in 1990s. Is in 1990s. And bedtime is at night, I think. Bedtime sería in bedtime or at bedtime. At bedtime. Yeah, at bedtime. at bedtime. Bed. Okay, time. Next one. Okay. Next one. This is number one. Time with at in on. Complete these 16 sentences to score your knowledge of time with at in and on. I love go to swimming at the beach. On in summer. Yes, in summer, ¿verdad? In summer. Ajá, estamos metidos en una season, una temporada. Number one is in. Number two, what time do your children usually go to bed? At nine. Esa sí ya se me quedó. At night o cualquier hora at. Number three, next year we plan to travel to Taiwan. In September. Qué interesante. Siempre ha sido mi debilidad esto. Okay. Number four. My birthday is next week. I was born on October. Día de la semana. Cuando se October 15, TH, le diría. Cuando se pone fecha exacta. Pero fecha es on, ¿verdad? Fecha completa. Fecha completa, aquí está. Exactas. Tengo mis apuntes. No lo vuelvo a leer, pero lo apunté. Okay. Number four is on, ¿verdad? Number five, my grandfather is very old. He was born in 1939. In number six, my father goes to work weekdays from Monday through Friday. Yeah. On día de la semana. On weekdays on Monday through Friday. Okay, number 10, after I eat dinner, I like to watch TV in the evening. Yeah, in is whatever part of the day except night. In. Number seven is in. Number, ¿qué? My first name. Pero yo no copié las siete, la ocho. Ah,
Es que no están. Están en la otra diapositiva. Ah, en la de abajo. En la otra, en la foto de abajo, ajá. Esa creo que no la copié, solo a esta le tomé foto, pero bueno. Bueno, entonces sería la 9, ¿verdad? Y la 10, después hacemos las otras, porque my bad, no la tomé, no la vi. My bad. Okay, my bad. Number 11, my first class at college begins 8 o'clock. ¿Cuándo es la hora exacta? Es at. Oiga, esa 30, bien segura, ¿verdad? Yeah. Congratulations. En la 11. No me pregunten la hora porque ahí doy pie. No computo. In 12, no, pero vamos a aprender. In 12, tenemos una gran profesora. Por eso yo estoy motivado, en serio, yo estoy motivado. Ya le voy a contar la historia. Sin intención de ofender a otros cursos, pero ya le cuento. Number 12, he has an appointment to see a dentist on Monday. In Monday. On Monday. On Monday. Number 13, last night I heard a very strange sound at midnight. Exactly. Super. I missed the 6 and 7. I am sorry, teacher. Do you want me to share it with you right now? I can share it. Yeah. There, Galileo. There it is. Okay. 6. I got it. Okay. I am going to meet my friends on Friday evening. ¿Cuándo se antepone? La semana. Sí, on Friday. The 7. Six is on. Number 7. Most stores and business are closed. In New Year's Day. In New Year's Day. El nuevo día, pero ese es como específico, que es el último día del año. On New Year's. Específico. On. Yeah. Sí, específico. 7 is on. 8. I always get up very early. I always get up very early. In the morning. That's right. Because in is to every time in on the day except night. That's right. Okay. 14. My summer holidays start in June. Hooray. Hooray, yay, teacher. Hooray, like great, like que chivo, nice. Yeah, it's an exclamation. It's like hurrah in the military movies. I like military movies. Yeah. Number 15. He changes his job 3 times in the 1999. Very good. Yeah, it's a decade. And 16, my friend wants to have a party on his birthday. Oh. Yes, nice. Okay. Very good. Es decir birthday, teacher, es como sinónimo de decir la fecha exacta, ¿verdad? Algo así, ajá, por eso lleva el day. Pareciera que todo lo que lleva day, like Wednesday, Monday, it's like you're going to use on. Es que yo puedo poner en his June 33. On June 23rd, yeah. Replacing birthday. Right, yeah. Something like or, that. Or you prefer June 24. Yeah. But of course.
Yeah, vamos a celebrar el cumpleaños juntos. Yay. 23, 24, enjoy. Yes, y creo que, ¿de quién era? También en junio son una de las chicas, ¿verdad? Carlita o Sandrita. Sandra, ¿verdad? Ajá. ¿Qué fecha, Sandrita? Ya, Sandrita. No me acuerdo, 14. 14, ajá. Eso es el 23 de junio. ¿Y el tuyo, Carlita? 13 de mayo. Y también andamos cerca, ya ves. Sí, celebrémoslo en marzo. Por eso. ¿Usted, Galileo? Junio 23. Todos son de junio. Ah. ¿Sí? Yo... Lo bueno es que es una sola celebración. That's right. Very good. Yeah. Un pastel para cuatro. Of course. Very good. Okay, regresamos para revisar esto y luego creo que nos alcanza todavía el tiempo para hacer otra práctica, ¿okay? Okay. All right, guys, let's see. Let's check this one. Judith, at, you say for like the morning, you say at, in, or on, Judith? In. In, very good. Morning. Yes, in the morning. Carlos, Alfredo, noon and midnight? At noon, at midnight. Excellent, very good. Very nice, Carlita. My birthday? My birthday is on. On, very good. Yes, very good. Edwin Valmore, what about 10:30? Edwin? Hello. Yes. Repeat, please. 10:30, at, in, or on? At. At, very good, very good. Luis Manuel, May 5th. Luis Manuel, what do you have for May 5th? Excuse me, teacher. May 5th is at, in, or on? May 5th. Uh-huh. Ah. Is on. On, very good. Yes, nice. Dinora, summer. On, in summer. In summer, very good. All right, Sandra, Sunday. On. On Sunday, very good. Let me see here. Bea, what about February? Bea, do you have February? In February. In February, thank you. Very good, Galileo. A weekday. On a weekday. On a weekday, very good. Rocio, midnight. Midnight, at midnight. Excellent, very good. Carlos Antonio, the afternoon. Carlos, Antonio, the afternoon, at, in, or on? ¿Sí? No la encuentro. In. In the afternoon, yes, thank you, that's okay. Let me see, Elmer, Wednesday evening. Elmer? Seguro. On. On Wednesday evening. Mm-hmm. On. Very good. Gonzalo, Tuesday afternoon. Thank you, Elmer. On Tuesday afternoon. Excellent. Very good. Omar, what about winter? All right. Luis Alberto, what about... thank you, Omar. Very good. Luis Alberto, the evening. Sería en... In. In, very good. In, nice.
José Eduardo, the weekend. Excuse me, teacher. The weekend. The weekend. On. On, very good. Yes, nice. Thank you. On, very good. Dinora, what about night? At night. At, very good. Jose Galileo, fall or autumn? In fall or autumn. Very good. Rocio, spring? Rocio? In spring. Very good. Carlos Antonio, 2013. 2013. In. Very good. Nice. Okay, let's see here. Carlos Alfredo, a holiday. On a holiday. On a holiday. Perfect. Okay, Monday morning, Edwin. Is on. On Monday morning, yes. Luis Manuel, the 1990s. In. Very good. And let me see here. Galileo, bedtime? At bedtime. At bedtime. Very good, guys. Thank you. All right, number one, Sandra. I love to go swimming at the beach. Sandrita? At. Number one, Sandra? In summer, very good. Yes, in summer, very nice. Thank you. All right, let's see here. Elmer, what time do your children usually go to bed? At night. At night, very good. Gonzalo, number three. Next year, we plan to travel to Taiwan. In September, very good. Bea, my birthday is next week. I was born October. On, very good, thank you. All right, Jose Eduardo, my grandfather is very old. He was born at, in, or on, Jose Eduardo? 1939. In. Jose Eduardo? Sí, sí, teacher. Number nine. Number five, very old. He was born. Si tenemos un año exacto, José Eduardo, ponemos in, on, or at. Es on. ¿Seguro, José Eduardo? No, es in. In, very good, yes, very nice, thank you, very good. All right, let's see. Carlos Antonio, vamos a subir a la 9. Las otras están en la otra diapositiva. Number 9, my father goes to work. Carlos Antonio. On. On, very good. On weekdays, from Monday to Friday. On weekend. Let me see. Judith, can you do number 10, please? Judith, can you do number 10? In the evening. After I eat dinner, I like to watch TV in the evening. Very good. Carlita, number 11, my first class at college begins? At 8 o'clock. Very good. Luis Alberto, number 12, he has an appointment to see a dentist? In Monday. ¿Seguro, Luis Alberto? On Monday, perdón. On Monday, yes. Very good. Thank you. All right, nice. Gam Galileo? Last night, I heard a very strange sound. At midnight. At midnight. Perfect. Very good. Let's see here. Luis Manuel, number 6. I am going to meet my friends. Luis Manuel? Friday evening, teacher. On Friday evening, yes, very good. Okay, Rocio, number 7. Most stores and businesses are closed at New Year's Day. No. Es que ahí no llegamos. Ah, okay.
Sí, pero espérame, espérame, pero no, sería... sería... Sí, sería... On. Sería on, teacher. On New Year's Day. All right? On. Okay, very good. Okay. Yeah. Nice. Let's see. Elmer, can you do number 8? I always get up early. In the morning. Yes. Gonzalo, my summer holiday starts. In June. Very good. Okay, nice. Carlita, can you do 15? He changed his job 3 times. In the 1990s, very good. And Luis Alberto, the last one. My friend wants to have a party. On his birthday, very good, excellent. Very good, guys, nice. Okay, denme un segundito. Ya no nos vamos a ir a ningún grupo, lo vamos a hacer aquí. Va a ser práctica individual, a ver cómo nos va de verdad. Solo denme un segundo aquí, porfa. Okay, a ver. A ver, denme un segundito, sorry. Ok, siempre estamos hablando de in, on, at, ok. So, tratemos de leer, vamos a tratar de leer ahí. No vamos a terminarlas todas, pero creo que sí podemos avanzar hasta la 10, son 15. A ver. Ok, a ver, se las pongo un poquito más grande. Y decimos, fill in the blanks below with the correct preposition. Siempre estamos hablando de in, on, at. Tiene que leerla, all right? My brother, por ejemplo, dice, my brother has a new job. He works in the evening, ok? Vayan leyendo ahí en su casita o donde usted se encuentre y vaya poniendo in, on, or at, dependiendo de lo que dice ahí. Okay. En unos 5 minutitos y luego empezamos a revisar. Trate de avanzar lo más que pueda. I will be finish my work. Thank you.
Hi, teacher. I have a question. Yes, Galileo. ¿Cómo podemos interpretar en español noon midday? ¿El qué? Noon midday. Como las 12 del mediodía. Noon es mediodía. Noon midday. Okay. Podríamos decir noon or midday, it's the same. Okay, thank you. All right, veamos ahí. Empecemos a revisar, aunque no hayamos terminado, it's okay. Number two, Rocío, we're going to have a picnic. On Saturday afternoon. Excellent, would you like to come? Nice, very good. Let me see, Galileo, number three, I'll finish my work. In an hour, then I can go home. In an hour. In an hour. In, okay. In an hour, very good. Bea, can you do number four? For when is the meeting? It is at 2 o'clock. Is it at 2 o'clock? Yes, is it at 2 o'clock? Very good, thank you. All right, then we have Edwin Balmore. Can you do number five? I like to get up really early in sunrise when the birds start to sing. ¿Seguro hay buen balmore? In or at? Si nos vamos al principio de la de lo que teníamos aquí, que era este, ya voy a llegar, espérame. Este de acá, sunrise. Okay, thank you, very good. Yes. Uy, Dios mío, okay. Okay, here we had Judith. Can you do number six, please, Judith? Tom's birthday is next week on January 14th. 14th, yes. Okay. 14th. Carlita, my grandfather was born. In? Yes, in the 1950s. Very good. Thank you. All right. Let me see. Carlos Alfredo, number 8. Vamos a llegar hasta la 10. Will we be? At time. Will we be on time? On time. Or will... Will we miss our flight? Excellent. Very good. Nice. Thank you. Luis Manuel, my family and I like to ski. On winter. ¿Seguro, Luis Manuel? Winter es una estación del año. In winter. All right. Very good. And the last one. Are there any holidays? ¿Qué sería esa? In October. Very good. Voy a dejar de compartir. Mañana podemos terminar las últimas 5. All right. Very good. I'm going to take attendance para que se puedan ir a descansar. Luis Manuel, ¿se puede quedar un par de minutitos? Yes, teacher. All right. Very good. Okay. Thank you. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. Luis Alberto Ortega Linares. Gonzalo Valle Valle. Present. Present. Thank you. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Present. Dinora Alejandro Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza y compañía. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía, Luis Manuel Muñoz Acevedo,
Present teacher. Thank you, Cesar Hamilton Rodriguez Castillo. All right, guys, thank you so much. Solo se me queda un ratito Luis Manuel y los demás nos vemos mañana. Sigan con sus tareas, please, para que vayamos al día. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Good to see you, everybody. Yes, bye. Thank you. The same, Galileo. Thank you. Thank you, teacher. Bye, Jose Eduardo. Very good. All right, Luis Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hey, teacher. I'm fine. Excellent. Very good. Luis Manuel, this is only because we need to do this. Do you have any questions or anything that you want me to help you with, Luis Manuel? And this topic is difficult for me, but I don't remember very well some things. But okay. I need to repasar. You need to practice. Yes, yes. Okay, very good. Yes, but sí, porque sinceramente hay algunas cuestiones que no las recuerdo. Y hay algunas que las desconozco, por ejemplo, las cuestiones esas de los de noon, midday. Okay. Y las reglas que usted puso, pero igual esto me captura. Uh-huh. La de cuando se utiliza el at, el in y el on. Uh-huh. Uh-huh. Prácticamente en ese caso, todas las que tienen que ver con la noche, digamos, son at, ¿verdad? Por ejemplo, at night, at midnight, que es medianoche, ¿verdad? At noon también es siempre va a ser at. Or at midday, que también es similar a midnight, pero es mediodía, siempre va a ser at. Uh-huh. De ahí, cuando estemos hablando de mañana, tarde y noche, cuando usted saluda y decimos in the evening or evening, siempre va a ser in. All right. Por lo general, las tendemos a confundir y solemos decir in the night, ¿verdad? Porque soy así como en español, ¿verdad? Pero night nunca va a ser in. Ajá. Entonces, night, que es la que más usamos, siempre va a ser at. Siempre, siempre, siempre. Uh-huh. Okay. Que es de las fall. ¿Perdón? Fall, ¿qué quiere decir? Fall es otoño. Podemos decir fall o podemos decir autumn y ambos quieren, o sea, son dos nombres y cualquiera usted lo puede decir y ambos quieren decir otoño, que es una estación del año. Okay. Entonces, todas las estaciones del año, las cuatro, winter, spring, summer, fall or autumn, son estaciones y vamos a usar in siempre. Mm-hmm. Okay. Y quiero ver ya también la cuestión esta de lo de las horas, es que uh-huh. Igual un poquito de práctica me hace falta también. Sí, sí. Cuando a veces identificarlas, pero más que todo me cuestan las que llevan el, quiero ver, quarter to four, por ejemplo, así que en español cuesta un poco porque es como que pasadas las seis, pasadas sí, claro. 10 minutos. Ajá. Entonces eso, hacer esa conversión sí me cuesta un uh-huh. poco, pero igual es cuestión de práctica. De práctica. Porque igual ya tenía bastante. Ajá. Sí, lo que pasa es que ya tenía bastante de no practicar inglés. Sí, but you're speaking, Luis Manuel. You just need to practice it a little bit more and that's it. Sí, trato un poco, teacher, pero igual a veces por la cuestión esto del tiempo cuesta un poco también practicar y más que todo la cuestión del vocabulario. Sí, así pero es. Pero igual siempre voy tomando nota y haciendo capturas de lo que uh-huh. usted nos va enseñando, porque siempre hay algunas cositas que como que son bien claves. Exacto, así es. Sí, sí. Sí, teacher. Está bien, Luis Manuel. Bueno, aquí estamos siempre para servirle. Cualquier cosa, cualquier duda, aquí estamos. Oye. Su contacto, teacher, es quien escribió hoy en el chat. Sí. Que decía Jessica. Sí, esa soy yo. Ah, okay. Sí. Sí, es que estaba seguro. Sí, de perfecto, repente. Entonces, teacher. Sí, ahí estamos a la orden. Cualquier cosa, Luis Manuel, ¿verdad? Para apoyarle siempre en esto de las clases, ahí estamos. Cualquier duda,
¿verdad? O cualquier cosa de la plataforma igual, igual me pueden escribir, ya sea en chat directo o ahí en el grupo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, va, chévere. Sí, lo que, igual que la vez pasada, lo que al final de cuentas le pregunté en la clase, y lo de lo dónde hacer, estaba el material. Lo encontró. Sí, Rocío me ayudó. Rocío me ayudó. Ajá. Ok, ¿y sí lo logró bajar? Sinceramente no he tenido tiempo, pero sí. Pero lo ya voy a sabe bajar. Dónde está. Sí. Ok, está sí, bien. Teacher. Vaya, pues Luis Manuel, lo dejo ir a descansar. Gracias, oye. Y nos vemos bueno, mañana. Buenas noches. Buenas noches, descanse. Perfecto. Bye. Gracias, teacher. Bye bye now, Luis.